Muy buenos días a todos. Mi nombre es Óscar Javier Ramírez, director de la PMO de Navisap. Les damos la más cordial bienvenida a la decimoquinta sesión de webinars informativos patrocinados por la revista Carga Pesada de Transcarga y Navisap. Hablaremos hoy de cómo gestionar eficientemente la flota mediante el uso de MyGeoTab, información relevante para todas las flotas que buscan explotar al máximo esta herramienta. Nos acompañan hoy Juan Manuel Mendivil, Fleet Manager Colombia, Francis Cristóbal, Coordinador Gestión de Flotas Perú, Cristian López, Account Manager Colombia y Diego Ramírez, Director Comercial Colombia. Tendremos la oportunidad de escucharlos en esta charla durante los próximos minutos y al finalizar tendremos aproximadamente 15 minutos para contestar sus preguntas. Esas preguntas recuerden que ya las pueden escribir en la opción disponible en este momento mediante su interfaz móvil o web. Adicionalmente, en el chat van a encontrar un link para que puedan interactuar con alguna actividad que van a realizar nuestros expositores para contestar algunas encuestas. Entonces, simplemente es que hagan clic en este link y mediante su navegador web o su aplicación o su celular ya podrán interactuar con nosotros. Le doy entonces el paso a nuestro panelista para que pueda iniciar su presentación. Juan Manuel, muy buenos días. Días. Buen día a todos, saludo a todos los presentes. Mi nombre es Juan Manuel. Quizá nos conocemos ya de presentaciones anteriores. Entonces, aprovecho para agradecerles su confianza y buena disposición para aprender. El día de hoy lo que pretendemos es mostrarles la plataforma desde otro punto de vista, que lo que hacemos rutinariamente con la plataforma no es todo lo que se puede hacer con ella y que existen muchas maneras de hacer las cosas y a veces la nuestra no es la más eficiente. Además, que los datos que acumula la plataforma son tantos y es tan poco lo que hacemos con ellos que muchos, por ejemplo, la usan solo para ver dónde está el vehículo en el mapa y pare de contar. Y a diario nos encontramos con operadores logísticos, inclusive con algunos que utilizan alguna otra plataforma. Y nos encontramos con lo mismo. Casi todo lo que hacen es manual. Me refiero a descargar los datos y analizarlos. Y lo hacen a la antigua porque no confían en su herramienta, no saben usarla, no la entienden, no es amigable, no saben cómo descargar sus datos. Esto nos lleva a tener que invertir más en costos operativos porque me supone una contratación de un personal adicional para. Perdón, por la cámara. Me supone una contratación de un personal adicional para analizar esos datos. O inclusive descargar otro programa que me ayude a analizar esos datos. Y esto al final sí es eso, más costo operativo y mayor frustración. Porque no vamos a saber entonces sacarle el provecho a esa plataforma y vamos a sentir que perdimos el dinero en un dispositivo o una plataforma que me dijeron que iba a hacer todo y que no sé hacer nada, pero es porque no la tengo suficientemente organizada o no la sé utilizar como es debido. Quiero entonces que ahora que estamos a punto de retomar nuestras operaciones y vamos a volver a enfrentarnos con la plataforma, nos sintamos más seguros y con más confianza y logremos mejorar lo que podemos hacer con ella. Obviamente lo primero que tenemos que hacer es organizarla. Y así vamos a poder tener el control de los datos en ella. Les recomiendo a todos que me colaboren con algo. Quiero, antes de empezar, medir qué tanto conocemos de nuestra plataforma. ¿Qué tanto puede usted haber aprendido en este tiempo que lleva utilizando la plataforma GeoTab? ¿De qué recuerda o qué recuerdas de ella? Y con unas preguntas sencillas que vamos a hacer a través de una plataforma llamada OLAP. Si se escribe, la pueden encontrar en el chat. Dan clic en ella y los va a llevar a una serie de preguntas muy, muy sencillas sobre lo que hemos hecho con la plataforma. Si la has utilizado, vas a poder contestar esto perfectamente. Los que no puedan entrar al chat o no lo encuentren en el momento, pueden abrir una pestaña adicional de su navegador en el computador o en el celular y escriben polep.com/navisat945. Vamos entonces a encontrar ahí las preguntas. Vamos a esperar que logren entrar un momento. Se darán cuenta que es muy sencillo y con esto me doy cuenta si lo que yo hago en las capacitaciones todavía se acuerdan. La mayoría de personas les doy las capacitaciones al día siguiente no se acuerdan de nada.
¿ya? Y les toca escribir y volver a leer lo que escribieron y bueno. Pero es muy normal. La experiencia con la plataforma la da el uso que hagamos de ella. El uso constante, el ser curioso, el meternos en ella y en descargar y mirar todo. Listo, entonces analicemos la primera pregunta. Si lograron entrar. Las zonas o geocercas te permiten. ¿Qué te permite una zona o una geocerca? Recuerden que es una zona y una geocerca, ¿no? Es ese perímetro virtual que hacemos dentro del mapa, dentro de nuestra ruta o dentro de nuestra zona de operación. ¿Qué te permite ella? ¿Qué has visto que te permite? Entonces, tenemos unas opciones: medir tiempo de permanencia, controlar mis rutas de operación, medir combustible. Entonces, esperamos a ver el comportamiento de nuestra encuesta. Ok. Esto parece un concurso de estos de cantantes, de reinado de belleza. Listo. La mayoría del público tiene razón. Las zonas que están perfectamente bien creadas y configuradas nos permiten medir tiempos de permanencia y rutas de operación. Ahora, para medir combustible, también puede usarse, pero necesitas algo adicional, que es una regla que te permita capturar el combustible cuando el vehículo está dentro de esa zona. Pero por sí sola, la zona no te va a decir cuánto combustible tiene. Lo que sí puede hacer por sí sola es medirte esos tiempos de permanencia y controlar tu ruta de operación, yéndote al módulo de zonas y ingresando a visitas a clientes. Ahí vas a tener toda esa información sin necesidad de ningún reporte. Obviamente lo puedes descargar y después modificar a tu estilo, pero ya ahí tendrías esa información. Entonces recuerden que para medir combustible se necesitaría algo adicional. Pero vamos bien. Seguimos. Siguiente pregunta. ¿Es posible ver mi vehículo moviéndose en tiempo real? A ver, ¿qué recuerdan? Sí, no sabe. Ok. En Geotab o con la plataforma de Geotab, ¿es posible ver tus carros moviéndose en tiempo real? Obviamente también necesitas unas características iniciales y unas condiciones también de tu plataforma según pues el contrato que tengas, pero sí o sí, sea que lo veas en tiempo real o no, el retraso mínimo o máximo, perdón, va a ser de 20 a 30 Correcto. segundos. Siguiente pregunta. ¿Dónde puedo obtener el kilometraje total de mi flota más rápido? Esta pregunta, a pesar de que se ve sencilla, es de las más comunes que me hacen a mí, inclusive un día después de haber dado una capacitación. Y es que se nos olvida cómo hacerlo o nos confiamos en lo que hacemos a diario y vamos a donde más creemos nosotros. Como siempre estamos utilizando el módulo de mapa y ahí vemos los recorridos y los kilómetros que ha hecho nuestro vehículo, pensamos que es ahí, en el módulo de mapas, y entramos ahí y descargamos un montón de información y nos toca en el Excel entonces comenzar nosotros a consolidar esa información. Y resulta que no. La respuesta correcta es la segunda. Módulo de actividad. En administración de riesgos. Cuando tú entras ahí, lo único que tienes que seleccionar es un periodo de tiempo y más nada. Seleccionas el periodo de tiempo que tú quieres saber y listo. Toda tu flota te va a aparecer carro por carro con el consolidado de kilometraje de ese periodo que seleccionaste. Entonces, esta es la forma más rápida. Si de pronto lo estás haciendo de otra manera, puedes hacerlo por acá. Incluso después que ya sepas manejarlo, puedes descargar esa información y subir un reporte personalizado porque ya vas a estar seguro de que ese kilometraje es el correcto y el consolidado para ese pedido que seleccionaste de tu flota. ¿Listo? Entonces, la respuesta es la número 2. En el módulo de mediciones que algunos contestaron, también lo puedes sacar, pero va a ser un poquito más complicado. O sea, tener que restar odómetro final con odómetro inicial y de muchas cosas más, si es que tienes esa señal, va a ser mucho más complicado que simplemente entrar al módulo de actividad. Y por el módulo de sesiones e informes, igual. Vas a tener que crear una regla para que te capture de pronto el kilometraje inicial y el final y tener que hacer cálculos matemáticos en un Excel que no es necesario hacer porque ya la plataforma te lo brinda en un módulo directamente hecho para eso. ¿Listo? Siguiente pregunta. ¿Sabías que con Navisaf puedes ver códigos de falla online?
Vamos a ver, sí, no, no estoy seguro. Listo, la inseguridad crece. Ok. Ok. Bueno, veo que la mayoría está seguro de que sí, sí podemos ver códigos de falla online. Obviamente, como todo, necesitamos unas condiciones de nuestro vehículo, obviamente también que nos dé esos códigos de falla, que nos los arroje. Si nuestro carro es modelo 1930 o 1950, algo así, muy probablemente no vas a poder leer ningún código de falla porque creo que todavía no existían. Pero una vez se comenzaron a diseñar los módulos electrónicos para los motores, cada vez que ellos gestionan algo que funciona mal dentro de ese motor, generan un código que más adelante les explicaremos cómo es, y ese código de falla es leído por nuestro dispositivo de manera inmediata, segundo a segundo, y puedes tenerlo en tu empresa sin necesidad de tener el carro ahí en mantenimiento y saber qué le está pasando a mi carro. Cuando se le enciende ese check ahí en el tablero, ese check amarillo o rojo, nosotros vamos a tener ya inmediatamente en la plataforma qué es lo que le está pasando, la información de qué puede estarle pasando a mi carro. No importa que sea amarillo o rojo, hay que prestarle atención. Si ya es una falla del sensor, también te vas a dar cuenta de que entonces tienes que cambiar ese sensor, porque te está generando una falla falsa. Pero siempre que se enciende y que te llega ese código es por algo. No está loco el computador. ¿Listo? Entonces ahí estamos bien. Siguiente pregunta. ¿Puede interactuar la plataforma con mi software de mantenimiento? Sí, no, no sé. Bueno, se van despejando las dudas. Ok. Listo, la mayoría contestó que sí y evidentemente es correcto. Nuestra plataforma puede unirse con tu software de mantenimiento. Obviamente con unas condiciones que si las necesitas saber o si requieres este servicio, nuestro departamento comercial y de sistemas te puede dar las indicaciones de cómo hacerlo. Pero sí podemos, ya que podemos captar toda esta información que tú estás ahora mismo tomando manualmente con alguien, no sé, estacionado ahí en la puerta de tu sede, tomando manualmente los odómetros, manualmente el combustible y de pronto muchas cosas más. Ahora puedes tener todo esto alimentado directamente y online, segundo a segundo, a tu software de mantenimiento y te ahorras costos operativos de personal y demás, además del riesgo de tener a alguien ahí. Y esto lo hace nuestra plataforma posible. Entonces, deberías averiguar sobre esto. Al final le podremos estar compartiendo los contactos para que tengan esa información a mano y, bueno, puedan acceder a ella. ¿Listo? Siguiente. ¿Puedo saber si el operador usa correctamente el cinturón o los frenos? Si está pisando el freno constantemente, lo está usando como es debido, si tiene el cinturón puesto o muchas otras señales más. Esto, hay un porcentaje muy pequeño que no está seguro o que no, o que dice que no, pero la mayoría responde que sí. De hecho, sí se puede, sí podemos usar el dispositivo nuestro y la plataforma para saber la correcta operación de las normas de seguridad de nuestro operador. Obviamente necesita también unas condiciones. Primero que tu carro lea la señal de cinturón o los frenos y si no la lee, te pones en contacto con nosotros y tenemos un área de desarrollo que te puede generar esos sensores para el cinturón o para los frenos o para el uso del freno, cada cuánto frena mi conductor y más adelante vas a ver un reporte que con esos datos te da toda esa información que te va a permitir ahorrarte costos de mantenimiento por frenos, suspensión y demás y evitarte riesgos de accidentalidad con tener el control de estas variables, simplemente. Entonces, la respuesta es sí. ¿Estamos bien? Siguiente pregunta. ¿Se pueden enviar mensajes de voz personalizados a través de la plataforma? Sí, no, no estoy seguro. Hay un debate que no está seguro o que no. La mayoría contestó que sí. Y evidentemente, sí se pueden enviar mensajes de voz personalizados. Y como todas las demás preguntas, como les he dicho, todo necesita una condición inicial. En esta condición es nuestro dispositivo llamado GoTalk, que ustedes lo ven ahí en la gráfica.
Este dispositivo conectado a nuestro GeoTag está siempre atento a todas las señales que vienen de la plataforma y a la configuración que se le haya dado en cabina de todas las actividades de nuestro conductor. Él está permanentemente retroalimentando al conductor, si está bien configurado, de lo que está haciendo, si frenó bien, si frenó mal. Le va hablando sin distraerlo del camino con un celular por un mensaje que tú quieras enviar o algo por el estilo. Igualmente tú, con un módulo adicional que se te puede instalar gratuitamente en tu plataforma, puedes enviar mensajes de voz a esas unidades que algo les está ocurriendo, que el conductor necesita saber, por decir algo, que se accidentó alguien, ni Dios lo quiera, de su familia y necesita regresar rápido, o se le quedaron las llaves o alguna cosa, el operador logístico puede enviarle ese mensaje de texto y el GoTalk lo va a reproducir en forma de voz. Y así el conductor, sin distraerse, puede tomar una decisión, regresar o tomar una orden sin tener que utilizar un celular o algo por el estilo. Entonces, la respuesta es sí. Para los que no estaban seguros, sí se puede. Para los que dicen que no, sí se puede. Si no lo tienes instalado, podemos llevarte al contacto comercial de tu empresa con Navisaf y puedes obtener este servicio que es fundamental para la educación del conductor en cabina. Mi plataforma puede decirme cuándo hacer y de qué tipo son mis mantenimientos. Recuerden, muy poca gente utiliza GeoTag para gestionar sus mantenimientos y es por desconocimiento, generalmente. Por lo que hemos podido saber o lo que me he podido dar cuenta de mi experiencia con varias empresas, el desconocimiento de cómo se usa el módulo de mantenimiento, los recordatorios y demás, nos quita esta importante herramienta de nuestras manos y nos imposibilita su uso. Pero sí se puede. Se puede decir cuándo, la plataforma te puede decir cuándo lo debes hacer, o si lo hiciste tarde, o si lo hiciste muy temprano, y de qué tipo es tu mantenimiento para que no te equivoques. Para que no vayas a hacer un mantenimiento que ya hiciste y que porque no sabes ni siquiera dónde lo anotaste, no te acuerdas y lo vuelves a hacer, y puede ser muy costoso. Un mantenimiento tipo C. Entonces, la respuesta es sí. Los que no saben o los que dijeron que no, sí se puede hacer. Si no saben cómo hacerlo o su fleet manager todavía no les ha explicado cómo hacerlo, póngase en contacto con nosotros y le vamos a dar las indicaciones. ¿Vale? Les agradezco su participación. Entonces, lo que se debe hacer para preparar esta plataforma para lo que viene con mis compañeros y las instrucciones que les van a dar de la reportería eficiente, es que debes organizar tu plataforma. Debes crear todo en ella de tal manera que cuando vayas a utilizar un reporte, todo te salga preciso. Entonces, debes crear, o lo primero que debes hacer es crear los grupos en el módulo de reglas y grupos. Existe un ítem que se llama grupos. Ahí en grupos tú vas a crear las áreas de tu empresa. Esos grupos son en realidad áreas de tu empresa o la distribución que tú quieres hacer la información. Entonces, tú puedes organizar ahí grupos por carros, tipo de carro, tipo de motor, y ahí en cada tipo de motor vas a colocar tus carros, vas a crear también áreas de trabajo, puede ser mantenimiento, logística, etcétera, etcétera. En cada área de eso vas a incluir los usuarios que corresponde a ellos, un grupo que se llame conductores. A la final, ¿esto para qué te va a servir? Es que cuando tú vayas a descargar información, si tú no tienes creado estos grupos, la información te va a salir completa por todos los carros, por todos los usuarios, etcétera, etcétera. Y te va a tocar a ti hacer un Excel donde te va a costar o a llevar tiempo seleccionar exactamente la información que tú quieres y desechar el resto. Mientras que si tienes todo organizado por grupos dentro de la plataforma, al momento de descargar algo, tú seleccionas solamente el grupo que te interesa. Si es el grupo de mantenimiento, lo único que te va a descargar es la información de mantenimiento. Si es de logística, lo único que te va a descargar es lo de esa área. Ya. Si también lo que quieres saber es solamente lo que les pasó a tus vehículos marca o de motor ISX 450 o 400, solamente te va a descargar ese grupo que tú tienes seleccionado y esa información, y el resto la obvia. Y así, es menos lo que vas a descargar, es mucho más rápido el análisis que vas a hacer. Entonces, si te das cuenta, todo lo debes tener organizado. Y una cosa muy importante es, al momento de crear las zonas, siempre, siempre asignar una tipología. Colocar un nombre que tenga que ver con lo que hace esa zona. Si es un CDI, si es una estación de servicio, si es un taller. Porque cuando tú le vayas a pedir a un reporte que te diga los tiempos de permanencia en un taller, si no lo tienes por tipología de taller, él no va a saber qué va a hacer.
Él te va a dar ahí un montón de información falsa. Pero entonces no va a ser el programa el que funciona mal. Va a ser error mío que no cuadré bien no la organicé bien, mis zonas y mi plataforma. No está bien creada, no está bien configurada. Y generalmente cuando un reporte no nos da algo es porque no está bien configurado. No está bien hecho la base que son la zona, los usuarios, los vehículos, etcétera, etcétera. Entonces te invito a que hagas esto que dice aquí. Crea, organiza, analiza y aplica. Si haces eso, vas a estar preparado para lo que viene ahora, que es utilizar eficientemente la plataforma con unos reportes que sí o sí toda empresa debe tener. Toda empresa organizada debe tener estos reportes de los cuales te vamos a hablar ahora. Le paso entonces el turno a mis compañeros Francis Cristóbal y Cristian López, que te van a hablar sobre estos reportes con más detalle y te van a explicar qué debes hacer para tenerlos. Y si no los tienes, puedes ponerte en comunicación con nosotros, con los Fleet Manager. Siempre busca el apoyo de nosotros, que te vamos a explicar qué debes hacer para poner al top tu flota. ¿Vale? Les agradezco mucho su atención. Le cedo el paso a Francis. Muchas gracias, don Manuel. Muy buenos días con todos. Para empezar, vamos a ver los reportes personalizados que ustedes actualmente deberían tener en su plataforma. Bueno, un favorcito, ¿podría retroceder una presentación, por favor? Entonces, vamos a ver reportes personalizados en Excel, ya configurados dentro de la plataforma que existe y están en manera proactiva. Vamos a hablar de código de falla, ¿no? Desempeño de motor, recordatorios de mantenimiento, inspección vehicular, históricos de mantenimiento, el uso de layout usados, que es un componente adicional a la solución que ustedes manejan, y el uso de flota con la disponibilidad y consumo recuperable de combustible. Entonces, todos estos son los reportes que vamos a ver a continuación. Por favor, Juan, ¿podrías pasar a la siguiente presentación? Bueno, vamos a empezar con algo muy importante, los códigos de falla, ¿no? Se define como código de falla, código de error, aquel componente que se registra en el sistema electrónico, en el multiplexado, o en el computador, en cambio, como lo llamamos normalmente. En el tablero saldrán las señales de luz ámbar, saldrán las señales de luz roja, ¿no? Cuando se indicará que algo no está funcionando de manera correcta. Siguiente, por favor. Entonces, en la plataforma, nosotros hemos configurado actualmente un reporte en el cual te va a mostrar el tipo de falla que actualmente presenta tu flota, clasificado de los componentes con la descripción, el modo, la cantidad de fallas, también las placas que te están presentando o los vehículos que están presentando este error, para poder determinar cuál es el mayor impacto que tienen actualmente con un código de falla. Normalmente, un código de falla, nosotros tenemos varias interpretaciones, por ejemplo, un sensor que no funciona bien y que no puede poner en riesgo la operación del camión. Pero hay sensores que son sumamente vitales para la decisión del SM y pueden acarrear en un futuro en una parada imprevista en plena ruta. Eso es lo que se quiere evitar. Siguiente, por favor. Con este reporte de código de falla, ¿qué van a tener? Pues como beneficio, un ahorro en mantenimiento. Si de manera oportuna podemos gestionar estos códigos, corregirlos y tratarlos como se debe, vamos a prolongar pues el ahorro de nuestros componentes para que no lleguen a una falla crítica y no se pueda reparar. La disminución del riesgo por las fallas que se puedan presentar, ¿no? Es muy importante. Lo que queremos evitar en todo lo que hemos visto es perder dinero y que ingresen de forma intempestiva a un taller y que todo sea caro y los mantenimientos sean sumamente altos a nuestros costos de mantenimiento que actualmente manejamos. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de algo muy muy interesante, que es el motor, que es el que le da impulso a sus vehículos, el cual pues hacen el trabajo de transportar esa carga de 30, 28, 40 toneladas, dependiendo, ¿no?, del tipo de transporte que ustedes manejen. Y hay algo sumamente vital, muy pocos han visto, o es más, los conductores no tienen tanto conocimiento, y es que los motores son totalmente diferentes. No todos son construidos de la misma manera, no todos tienen la misma aplicación, ¿no? Por ejemplo, un Cummins ISM con un ISX, el tamaño es la diferencia, en uno de 12 litros, el otro de 15 litros, pero las potencias pueden ser las mismas. Esto no significa que se puedan manejar de la misma manera. Entonces, hay dos componentes en las variables del motor que tenemos que evaluar, que es el par motor o el torque o la potencia.
Hablamos de par motor o torque, la fuerza que puede dar ese vehículo, ese motor, y la potencia, la velocidad con la cual va a realizar este trabajo. Entonces, en la gráfica tienen a la mano derecha, y sí, está dividido por varios sectores o varios rangos. El primer gráfico azul te indica el torque, y el rojo te va a indicar la potencia. Y tenemos el primer rango. El primer rango es la zona relante, ¿no? Zona relante, en la cual el motor vence la inercia y está en movimiento, ¿no? Luego tenemos el bajo torque, cuando este motor empieza a ganar revoluciones, y al ganar estas revoluciones, pues no tienes el torque necesario ni la potencia suficiente para poderte desplazar con la mayor eficiencia que entrega el motor, lo cual lo entrega el rango económico, donde el balance entre el torque y potencia, pues nos generará ahorro de combustible. Luego sigue el rango de potencia, donde, si se dan cuenta, el gráfico del torque, que es el azul, va cayendo. Sin embargo, la de potencia sigue subiendo. Y aquí hay un mito que siempre existe, que cuando yo piso un vehículo, el acelerador, en una pendiente, le doy a fondo, le doy a las máximas RPMs que puedan gobernar el motor, significa que va a tener más fuerza. Y este gráfico te indica todo lo contrario. No va a tener más fuerza. Lo que quieres hacer es que llegue más rápido, pero has perdido toda la fuerza que está en otro rango de RPM. Entonces, este error en una pendiente es muy común y acarrea costo de combustible y algunos desgastes de componentes a futuro. Y luego tenemos el exceso de RPM, que es una parte donde no tiene ni el máximo torque ni la máxima potencia. Se va disminuyendo. Entonces, hay ocasiones que los conductores llegan a este punto, ¿no? En un viaje plano, por decirlo así, y lo que están haciendo es un daño no solo al motor, sino a los componentes que conforman este conjunto de unidad vehículo, ¿no? Y puede dañarse a futuro. Como pueden ver, hay un componente en su camión que es un indicador de las RPMs. Este indicador, algunos tienen unos colores característicos. Ahí está el verde, que es el rango económico, el amarillo, el de potencia, y el rojo de exceso de RPM. Entonces, en algunas unidades han sido beneficiadas con este indicador para que sus conductores puedan saber a qué rango de RPM deben llevar, solo hablando netamente del motor. Siguiente, por favor. En el reporte que estoy presentando, pues, está expresado lo que ya les indicaba de torque, zona verde, ralentí, potencia y exceso de RPM. Entonces, las gráficas, nos vamos a centrar en las gráficas naranjas y verdes. La verde es la zona económica y la que está de naranja es la zona de bajo torque o zona de arrastre. Entonces, la zona de arrastre te va a perjudicar el motor, te está dañando el motor. Y ahí vemos uno de los gráficos que indica que más del 40% ya de esta unidad ya aplica bajo torque en toda la consulta que se ha hecho en este reporte. Esto ahora no te va a dañar el motor, pero más adelante tus costos de mantenimiento, tu desgaste de componentes se van a reflejar. Por eso que salen los términos que este motor consume mucho o que este motor no rinde o es muy caro mantenerlo porque hay que cambiar siempre las mismas piezas o se está dañando el mismo componente. No es que el motor sea malo, en este caso es que no le están operando en el rango que el fabricante te ha especificado que deba conducir. Entonces, en este caso, el conductor es quien administra este rango de RPM y por su desconocimiento puede hacer que esté dañando tu motor sin que te des cuenta. Y este reporte te puede mostrar ese estado. Siguiente, por favor. El beneficio de tener este reporte es ahorro de combustible, ¿no? Eso viene amarrado con el correcto funcionamiento del motor y que el motor opere en el rango adecuado. Segundo, el ahorro en el mantenimiento. Si el motor no se está sobreexigiendo, pues tus componentes no se van a desgastar de manera prematura. Y segundo, la disminución de alguna falla que tenga que acarrear por el tema de sobreexigencia del motor. Lo que queremos evitar, pues, es el consumo excesivo y el desgaste de componentes a largo plazo. Siguiente, por favor. Hablando de mantenimiento, pues en esta parte es muy importante, vamos a definir que el mantenimiento consta para preservar o restaurar, ¿no? Un artículo que queremos llevar, en este caso el motor,
que debe estar cuidado y que debe tener una vida útil, ¿no? A veces la vida útil se acorta por la no oportunidad de los mantenimientos, por una falla en el mantenimiento que se ha hecho. Siguiente, por favor. Tenemos un reporte en la plataforma, en el cual les va a ayudar bastante, y es un reporte donde puedan ver qué unidad, qué tipo de mantenimiento le va a tocar, cuánto le falta por hacer el mantenimiento, ya sea por horas, ya sea por kilómetros, ¿no? Y en un estado donde te diga si está por vencer o vencido, proyectado hacia el futuro. O sea, en este caso, este reporte te proyecta una semana y te indica la fecha próxima de tu mantenimiento. Es un promedio de fechas. Por ejemplo, te puede decir en el primer gráfico, perdón, la primera columna, vemos que tenemos la operación, la unidad AWW770, y que ese mantenimiento le falta 487 kilómetros. Está programado para el día 4, a partir de hoy, que es el día 0, para poderse hacer el mantenimiento. Entonces, ya con esto ya puedo tener oportunidad y programar, y así sea, operaciones, o mantenimiento, conversar y programar esa unidad para que ese día primero no vaya a hacer ningún trabajo de operación y pueda tener disponibilidad para un taller, para que pueda revisar el área de mantenimiento, taller, los mecánicos, etc. Siguiente, por favor. Después de este reporte, te pasaste un poco, entonces una, por favor. Entonces, este reporte nos da como beneficio la notificación oportuna del mantenimiento que se va a realizar. Y con esta oportunidad, pues puedes cotizar oportunamente tus repuestos, disponibilidad del taller si vas a un dealer, ¿no? Normalmente la mayoría manejan temas de citas, ¿no? Y los talleres no siempre están al 100% disponibles desde el día que queremos, ¿no? Lo que queremos evitar es que afecte la operación del vehículo. Si yo hoy día tengo una programación y le tocaba el mantenimiento, o dejo de perder la carga, o prolongo su mantenimiento. Entonces, es un error que se comete muy a menudo en las empresas de transporte, porque no siempre conversan y no tienen la información de manera oportuna. Y luego, ¿qué hace esto? Pues, si queremos evitar, es que ustedes coticen para salir del apuro, un repuesto caro, o que no haya, o que si fueron al ese día el taller te dijo, no tengo disponibilidad, déjalo y mañana recién lo vamos a hacer y te quedas 2 o 3 días plantados en el taller. Eso es lo que se quiere evitar. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de una parte muy importante de mantenimiento, es que, bueno, ya me avisaste cuando me tocaba, ahora tengo que registrar qué es lo que hice. Y esto nos ayuda, pues, primero a tener una estadística de qué tipo de mantenimiento son más constantes en mis vehículos, ¿no? Ya sea por el tipo de motor que manejemos o modelo. Esa es una métrica que se puede establecer. Y por cada mes, cuántos mantenimientos he tenido. Para poder hacer una proyección de cuántos mantenimientos me van a tocar en los siguientes meses, ¿no? Según el comportamiento de mi flota, con el tipo de carga que estoy llevando, mi tipo de cliente que manejo. Siguiente, por favor. Ahora, una cosa es saber qué mantenimientos se hicieron y otra cosa es saber si se hicieron oportunamente. Muchos de los errores que se cometen en transporte es, bueno, le toca mantenimiento, ¿qué hacemos? Ah, ya, lo dejamos que transite una vuelta. Una vuelta puede ser, pues, 1000 kilómetros, 500 kilómetros, 2000 kilómetros. Y esa oportunidad es prolongar el mantenimiento. Y ya tu dealer te ha establecido y te ha dicho que tienes que hacerlo los 15.000 o 20.000, dependiendo del modelo de sus unidades. Y justo, ¿qué pasa si yo estoy haciendo esta mala práctica constantemente? Les estoy dañando los componentes del motor, ¿no? El tema de lubricación, el tema de combustible y otros que componen el sistema del motor. Entonces, esto es un daño a futuro. Y por eso que estos motores, al final, no cumplen su vida útil. En este caso, el dealer te ha dicho que podría llegar. Entonces, actualmente, este reporte te va a decir si tú hiciste oportunamente el mantenimiento o cuánto te has pasado sobre el mantenimiento programado. Y según las métricas, sí, por ejemplo, en esta gráfica, vamos a ver que el 8% de la flota que estaba para hacer mantenimiento ese día, lo hizo de manera deficiente. Entonces, o haber pasado 1000 kilómetros, va a depender de su métrica de ustedes. Y esto me va a generar los inconvenientes que ya les mencioné. Siguiente, por favor.
Lo que queremos ganar con este reporte es la verificación de los cumplimientos de manera oportuna y también saber qué tipo de mantenimiento se han realizado, porque hay errores que no se pueden perdonar. Y es que, por ejemplo, digamos que ustedes hacen un mantenimiento tipo motor, CAFI, corona, y todos los componentes de lubricantes y filtros que se necesiten. Y digamos que lo hicieron a los 15.000 kilómetros. Después pasa otros 12.000 al siguiente mantenimiento y vuelven a hacer lo mismo. ¿Ha sucedido? Pues hay empresas que han tenido ese error. ¿Por qué? Porque no lo han tenido digitalizado el documento, lo han tenido en Excel simple, o en un papelito, o una especie de sticker que lo ponen en las puertas de los vehículos. Entonces, eso no sirve. Eso se ha demostrado que genera más error y confusión si es que se pierde ese dato. Entonces, esto está en tu plataforma, mantiene el histórico, lo puedes ver hacia atrás sin ningún problema. Lo que quiero evitar, ¿no? Lo que se quiere evitar con el control de este reporte es los desgastes de los componentes de manera, pues, por haber exigido mucho o extendido mucho el mantenimiento, que se hayan desgastado los componentes, ¿no? El aumento de mi costo de mantenimiento, porque si deterioro los componentes, voy a aumentar mi costo de mantenimiento hacia el futuro, y actualmente no me doy cuenta. Siguiente, por favor. Ahora vamos a entrar a un reporte muy interesante, que es el famoso checklist, ¿no? Muchos de ustedes ya lo han utilizado, otros han escuchado medianamente qué significa. Pues bueno, es un formato muy interesante en el cual ya está estructurado por cada empresa para pasar una verificación de los estados de sus unidades como tracto o cabezote y las carretas, ¿no? Que son los remolques. Esos componentes y otros más que puedan tener como seguridad, extintores, dependiendo del tipo de transporte de tierra. Este componente se utiliza de manera, pues, por decirlo, en papel, y lo registra el conductor en cada viaje. Eso es lo ideal, ¿no? Siguiente, por favor. Imagínense que su formato, que ustedes manejan, pues, en papel, se digitalice en un Excel y lo pueda reportar el conductor, no entrando en un computador o teniendo una complejidad para poder ingresar la información, o después de cada viaje que haga, se acerque, pues, a alguien y le pida que lo digite. No, puede ser el conductor desde su smartphone, se baja una aplicación que está totalmente disponible, y el conductor es el responsable de estar rellenando esta información, puede ser antes del viaje o después del viaje, y ustedes puedan tener este tipo de reporte con el seguimiento que se necesita. Por ejemplo, ¿quién hizo el reporte de inspección? ¿Con qué placa? ¿Con qué odómetro? ¿En qué lugar? Y de la lista que ustedes hayan definido como validación, saber si cumplió, o sea, si todo está bien, o si está mal. Y si está mal, ¿cuál es la descripción del componente que está mal? En este caso, indica que falta. Y si se corrigió, ¿se llegó a corregir? Sí o no. ¿Y cuándo lo hicieron las correcciones? ¿No? Siguiente, por favor. Entonces, lo que queremos con este reporte es, primero, que los reportes que el autor haya puesto como falla se puedan ver de manera oportuna. Segundo, va a estar digitalizado, lo vas a tener en cualquier tipo de plataforma web, lo vas a poder ver. Y segundo, es que puedes saber si el seguimiento, si se le hizo la corrección a estas fallas o no llegaron a tomarlo en cuenta, ¿no? Queremos evitar nosotros. Primero, que ustedes manejen el tema de papel en unos archivadores grandes y que todo se traspapele, que el conductor ya te reportó por el checklist, te reportó por correo, te reportó la falla por WhatsApp, por mensaje de texto, por llamada, y a veces te dicen, no lo escuché, no me acuerdo, y la mente a veces es frágil, ah, no, que ahí está en el papel, que me llegó después de 2 días, porque el conductor se llevó el documento, o a veces que el conductor entrega oportunamente el checklist, llega al punto que la persona que lo recepciona no la pasa, o no entendió y espera que lo corrija, o si lo entrega a otra persona, no llega a, si es mantenimiento o logística interna, a solucionar el inconveniente, y al final pasaste 2, 3, 4 días para resolver una falla. Y tu vehículo puede quedar inoperativo en ese momento, porque la falla que te estaba reportando el conductor era para llevarlo a taller o era para corregir algún componente, ya sea con soldaduras o meterlo o hacer un reemplazo de piezas, y no se llegó a hacer porque nadie le dio la visión o no lo supervisaron, ¿no? Entonces, con este reporte digital
Ustedes ya lo pueden ver en la plataforma y pueden darle seguimiento a esta información. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver un componente muy interesante que es el iUseAuth. Es una extensión a la solución que ustedes manejan, que es el GeoTab. ¿Qué es lo que puedes hacer con el iUseAuth? Pues puedes integrar otro hardware por medio de un puerto. ¿Y qué puedes controlar? Por ejemplo, apertura de puertas, cierre de puertas, uso de cinturón de seguridad, uso de freno, uso de la toma de fuerza en componentes, por ejemplo, que no están multiplexados, que son neumáticos, ¿no? Y todo lo que tenga que ver con una lógica de integración que actualmente maneja este equipo, de encendido y apagado, o sea, el estado on-off. Como pueden ver en la gráfica que está en la parte inferior, pues todos esos pulsos o señales digitales las podemos registrar siempre y cuando tenga la señal eléctrica de estos componentes. Siguiente, por favor. Entonces, aquí tenemos un reporte de este IUX, ¿no? Tiene un objetivo muy interesante. Para este reporte se ha construido la aplicación y uso del freno de servicio. Y normalmente tenemos el inconveniente casi todas las empresas de transportes en las cuales la mayor tasa de accidentabilidad, aparte del exceso de velocidad, es que el sistema de frenos no funcionó de manera oportuna durante el accidente. Y esto se debe a veces por la sobreexigencia que se le da al freno de servicio o no utilizar correctamente el freno de servicio. Los componentes auxiliares son el freno de motor, ¿no? Como ya ustedes ya lo sabrán. Y hay conductores que aún no están en esa práctica, son muy nuevos, o ya por mucha confianza, generan pues estas malas prácticas. En este caso en particular, cada accionamiento excesivo puede generar un accidente. Y lo que trata este reporte es identificar, primero, en qué lugar podría darse la mayor tasa de accidentabilidad, y segundo, qué tipo de conductor es el que está generando pues, estos excesos o malas prácticas, ¿no? En el reporte como tal tenemos en qué lugar lo está haciendo, cuántos accionamientos está haciendo, cuántos límites, porque este cliente en específico pues, hizo una prueba de ruta con su monitor y sacaron un promedio de cuántos accionamientos pueden hacer de manera segura dentro de este tramo, utilizando los componentes como el expliqué, que son auxiliares para el tema de desaceleración. Y con esto sacamos el desempeño. En la gráfica izquierda ustedes verán que existe una línea roja. Esa línea roja es el límite hasta donde puede llegar el desempeño del accionamiento. Una línea amarilla que es la tolerancia. Por debajo todo está ok. Entonces vemos que en el tramo número 26 existe una sobreexigencia al sistema de frenos. Y esto puede ocasionar pues al final, como les explicaba, un accidente. Siguiente, por favor. Ahora, este reporte nos va a beneficiar primero si controlamos el tema de exceso de freno de servicio, pues un ahorro en combustible, porque la unidad no va a estar acelerando y desacelerando todo el tiempo, va a mantener la velocidad constante y va a utilizar los componentes que están diseñados para esto, que es el freno de servicio. Segundo, el ahorro en el mantenimiento. Si no se sobreexige el sistema de frenos, pues ustedes van a prolongar el mantenimiento del sistema de frenos, ¿no? Que son los componentes que se gastan más, que son pues en las zapatos o pastillas de frenos, dependiendo de la unidad que ustedes manejen. Y la disminución del riesgo, ¿no? Porque este sistema si falla, podemos evitarlo con el control de este reporte. Lo que queremos evitar es el accidente, ¿no? Aparte de lo que ya expuse, lo más importante es la seguridad. Primero, del conductor. Segundo, de las personas alrededor, porque un accidente siempre hay un perjudicado acá, un tercero, y la vida pues no tiene un precio. Siguiente, por favor. Bueno, antes de continuar, si tienen alguna duda o consulta, pueden escribir en el chat que tenemos, y en este caso le voy a dar pase a mi compañero Cristian López, para que pueda exponer la siguiente parte del contenido que tenemos preparado para ustedes, que es la disponibilidad. Es un reporte muy interesante que va a ayudar bastante en el tema de operaciones. Muchas gracias. Muy buenos días para todos. Un gusto que nos estén acompañando en estos momentos. Le doy muchas gracias a mis compañeros Juan Manuel Mendivil y Francis Cristóbal por la presentación que han hecho.
Antes de empezar a hablar un poco de lo que se está mostrando en pantalla, de unas gráficas que se van moviendo interactivamente, voy a tocar unos puntos que son muy importantes para que la mayoría de los reportes funcionen como debe de ser y asimismo poder hacer gestión de esto. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es siempre la creación de las zonas, que cada uno tenga su tipo asignado, sea taller, sea centro de distribución, como lo mencionó el compañero en un inicio, saber qué grupos debo asignarle, muy importante también, al momento de crear las reglas, saber a qué grupo o a qué zona le voy a asignar las reglas. Y adicionalmente, alguno de los reportes que mencionó el compañero Francis y los reportes que estoy mencionando yo y muchos más reportes que hay disponibles, pues podemos tener la opción de que así la regla la creemos el día de hoy y nosotros el dispositivo de telemetría lo tenemos instalado ya hace algún tiempo atrás, podemos crear la regla, reprocesar, optimizar el reporte, personalizarlo y montarlo y ejecutarlo y nos va a generar con los datos sin ningún inconveniente después de que reprocesemos la data. Eso es algo muy importante, que podemos reprocesar la información de nuestras unidades. Bueno, entonces para entrar en contexto sobre el gráfico que se está mostrando, ese es un reporte, digamos, tipo dashboard interactivo, donde él nos está hablando del combustible recuperable. Y cuando hablamos del combustible recuperable, vamos a hacer énfasis en lo que es el ralente excesivo. En ese reporte, simplemente lo que vamos a tener es lo que son los litros consumidos por cada una de las unidades y qué costo me está generando eso. Yo puedo simplemente actualizar los valores del combustible, sea diésel, sea gasolina, actualizarlos y él me va a mostrar cuánto me estoy consumiendo yo en ralente excesivo. Adicional, tiene unas gráficas que están seccionadas en dos partes, el lado izquierdo y el lado derecho. El lado izquierdo es cuando mi vehículo realmente está en operación y cuando hablo de que mi vehículo está en operación es cuando mi vehículo sale de mi centro de distribución, de mi sucursal, de mi planta o como lo quieran llamar en muchas ocasiones, dependiendo pues de cada uno de los clientes. Entonces, el lado izquierdo es su operación desde que sale de su planta hasta que vuelve y regresa y el lado derecho es todo lo que ocurre dentro de su centro de distribución o planta. Entonces, en los gráficos que me indican de que en la semana de lunes a viernes, cuánto combustible excesivo me estoy consumiendo. Entonces, yo puedo entrar a evaluar, como él me los indica por día, yo puedo decir, bueno, uy, ¿qué pasa? El día miércoles se me está generando mucho más consumo de combustible cuando mis vehículos están en ruta. ¿Qué está pasando? ¿Será que entonces fue fin de mes o esa mitad de mes donde se presenta, digamos, el pago? ¿O qué hizo que mi operación aumentara tanto el ralente excesivo cuando estaba en movimiento? ¿O qué hizo que dentro de mi centro de distribución se presentara tanto ralente excesivo? Si dentro de mi centro de distribución lo único que tendría que pasar es que el conductor en la mañana encienda su unidad y salga a operar y vuelva y cuando regrese, simplemente entre, parquee el vehículo y listo. Pero en muchas ocasiones nos encontramos de que el conductor le encendió el vehículo mucho tiempo antes de salir a operar y así mismo cuando regresa vuelve y deja el vehículo encendido mucho tiempo mientras va y arregla caja o mientras va y entrega inventario y muchas otras situaciones nos podemos encontrar. Entonces con esto nos permite hacer gestión realmente de qué es lo que está pasando, ¿cierto? Cuando yo tengo que el día lunes se está presentando mucho más ralente, voy a ir a mirar y voy a ir, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué? Entonces, con este gráfico nos va a ayudar a eso. Adicional, en cada uno de los lados también hay un top 10 de los vehículos que más combustible me están consumiendo en ralente excesivo. Como lo pueden ver, se pueden hacer filtros por división, sucursal, planta, por todo lo que se quiera tener en cuenta, siempre y cuando, y vuelvo y recalco el punto, que es la estructura de la plataforma. Cuando yo creo mis zonas bien, creo mis reglas bien, tengo bien delineadas mis centros de distribución, mis talleres, mis clientes, entonces con eso puedo evaluar muchísimas cosas y esta es una de las tantas cosas que nosotros podemos evaluar. Por favor, pueden pasar a la siguiente.
Adicional, en este mismo reporte tenemos otros datos que nos pueden ayudar muchísimo más en la operación. Todo esto está incluido en un solo reporte, solamente de que son pestañas diferentes. En este yo puedo saber qué tanto uso le estoy dando a mi flota, cuánta distancia recorrí en la semana, cuánto fue mi tiempo de conducción, cuánto tiempo estuve detenido y cuánto tiempo estuve en taller. Y de acuerdo a eso, yo voy a saber qué porcentaje de tiempo mi flota la tengo operativa y qué porcentaje de tiempo la tengo detenida. Entonces, en la tortica que aparece de color verde y amarillo, tenemos un indicador que me va a decir, bueno, su flota estuvo detenida el 95% y nomás estuvo el 5% de operación. Entonces, ahí yo voy a entrar a evaluar, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Si es que no están saliendo a operar todas las unidades o es que debido a la contingencia, pues mi operación disminuyó considerablemente porque antes yo mantenía un promedio del 15% con mis vehículos operativos y ahora nomás tengo el 5%. Entonces, con eso puedo evaluar muchas cosas o puedo evaluar si es que los vehículos cuando salen a operación y llegan donde un cliente y tienen aproximadamente un tiempo de visita, puede ser de 10 o 15 minutos y resulta que los conductores o con los vehículos están quedando más de 10, más de 20, 30 minutos en un cliente. Entonces ahí yo voy a empezar a afectar en mi tiempo de operación y yo puedo empezar a optimizar eso haciendo uso de los reportes o de la cantidad de reportes que hay disponibles para eso. Adicional, si necesitan, digamos, un apoyo, un asesoramiento o quieren montar algunos reportes, igualmente pueden escribir por el chat sin ningún problema y con gusto los apoyaremos. Entonces, en este mismo reporte, lo que yo tengo disponible es saber también en todos los días de la semana cuánta distancia estoy recorriendo por día. Entonces, así mismo yo puedo hablar, bueno, el día miércoles estoy recorriendo más distancia, pero ¿por qué? Si de acuerdo al cálculo de mi ruta, ese día deben recorrer menos distancia, ¿por qué estoy recorriendo mal? ¿Será que los vehículos están realizando otros tipos de rutas o estoy mandando más vehículos a cubrir las zonas que tengo? Entonces, con eso yo puedo entrar a evaluar muchas cosas. Adicionalmente, en este mismo reporte yo puedo tener lo que es el porcentaje de disponibilidad de mi flota y esto va a depender mucho de la configuración que nosotros tengamos en los tipos de geocercas, y vuelvo y hago mención de taller. Cuando yo tengo bien delineado mis talleres, sean terceros o sean propios, yo lo que puedo hacer es, ya como tiene mi tipo, creé mi regla de permanencia de tiempo en taller, con ese tiempo en taller yo voy a empezar a evaluar mi disponibilidad de flota. Y mi disponibilidad de flota, ahí hay un gráfico también que me indica, sea por sucursal, sea por planta o por cualquier otro tipo de zona que nosotros queramos evaluar, ¿qué porcentaje de disponibilidad tengo yo? Entonces yo voy a poder indicar, bueno, mi porcentaje de disponibilidad por cada una de mis ciudades o de mis zonas, yo digo que para mí es eficiente después del 97%, listo. Pero resulta que hay una sucursal o una ciudad que tiene el porcentaje de disponibilidad al 80% o al 70%, inclusive hasta menos. Entonces, ahí es donde yo con ayuda de estos reportes voy a entrar a evaluar qué es lo que me está afectando a mí mi disponibilidad, ¿cierto? Entonces, en muchas ocasiones lo que pasa es que muchos vehículos se la pasan en tiempo en taller o muchos vehículos, digamos, están detenidos sin operación porque ya el vehículo tiene muchos años de servicios. Entonces, ligado a esto, también hay otro reporte que digamos que está en el mismo, pero otros tipos de datos. Podemos pasar, por favor, a la siguiente. Listo. Y entonces, este ya es algo más detallado, pero este ya es para yo entrar en detalle a poder verificar qué es lo que me está afectando mi disponibilidad de flota. Entonces, simplemente con este yo qué voy a saber. Resulta de que nosotros conocemos nuestra propia operación, nosotros conocemos nuestra flota. Y para yo tener esos indicadores y esos datos de consumo de combustible que mostraba en alguna de las anteriores, yo debo tener mis datos de consumo de combustible en ralentí. Entonces, en muchos casos los vehículos son mecánicos o son convencionales y son vehículos que llevan muchos años de operación y no hay forma de que directamente el vehículo no la entregue. Pero como nosotros conocemos nuestra flota propia, entonces nosotros ¿qué entramos a hacer? Primero, a evaluar cada uno de los modelos o tipos de vehículos que tenemos y hacer el cálculo o hacer las pruebas en campo de cuánto ralentí es, pues de cuánto en ralentí está consumiendo por hora. Y de acuerdo a ese cálculo, yo voy a poder establecer unas bases en los reportes para poder que me entregue esa información y tener un consumo estimado por hora de ralentí en cuanto a los vehículos mecánicos.
Entonces, lo que hace este es saber qué me está afectando mi flota. Entonces, yo voy a hacer. Entonces, me dice, ah, bueno, la sucursal de la ciudad de Cali tiene un porcentaje de disponibilidad de 50%. Entonces, yo entro a mirar qué es lo que está afectando. Y como este reporte tiene un inventario de los años de operación, sea que tenga un año de operación, 2 años de operación, 5, 10 años, yo voy a poder evaluar realmente cuáles son los vehículos que me están afectando mi disponibilidad. Entonces, si yo tengo unidades que tienen más de 10 años en servicio y su porcentaje de disponibilidad es cero, entonces yo puedo decir, ah, bueno, listo. Entonces, ese vehículo no me está generando ingresos. No me está generando ingresos, entonces lo que yo hago es proyectarme, bueno, ese vehículo, ¿cuántos ingresos me podía generar por mes o por año, inclusive hasta por 3 o por 5 años? Y yo digo, ah, bueno, los ingresos que me podría haber generado ese vehículo que tiene más de 10 años de operación son tanto dinero. Yo lo que puedo hacer es con ese dinero que me proyecté, si tengo el recurso, puedo reemplazar esa unidad. Y de acuerdo a eso, pues voy a generar más ingresos porque ya uno, pues tengo una unidad nueva que va a tener disponibilidad del 100% y adicional, pues el consumo del combustible va a disminuir. Entonces, con estos datos que simplemente digamos que yo estoy mostrando aquí, aquí en esto nosotros podemos saber también a qué taller o qué tercero yo le estoy devengando más horas en taller, ¿cierto? Entonces, Con esto de algo que hemos mostrado, con eso hay veces nosotros decimos, no, es que la telemetría es muy cara y solamente con el ralentí excesivo, que es el combustible recuperable, nosotros podemos igualmente también hacer una proyección de cuánto podríamos reducir en ralentí excesivo y con eso retornaría el costo de inversión que se hace en el dispositivo de telemetría, pero todo depende de la gestión efectiva que se le hagan a cada uno de los reportes. Por esto, digamos que hay muchísimos más reportes, por cuestiones de tiempo, pues no podemos mostrar muchísimos más, digamos que esto sería nuestra parte. Le doy muchísimas gracias a todas las personas que participaron, a las personas que se quedaron hasta el momento haciéndonos compañía, viendo algunas de las cosas que podemos tener. Ahora le daré espacio a nuestro compañero Oscar, porque entraremos a una sesión de preguntas en las cuales responderemos algunas por... cuestiones de tiempo, las otras las responderemos correo electrónico y muchísimas gracias nuevamente a todos por la atención. Gracias, Cristian. Sí, efectivamente ya tenemos un gran número de preguntas. Les recuerdo a todos los asistentes que en caso de no poder contestarlas directamente durante este webinar, las vamos a enviar directamente a los panelistas para que ellos las contesten a los correos electrónicos que tienen registrados. Bien, le paso entonces la primera pregunta a Juan Manuel. Juan Manuel, la primera pregunta dice, ¿el reporte de uso de desempeño del motor está disponible sin importar el tipo de vehículo? ¿Cómo activo ese reporte? Sí está disponible, no es necesario que haya un tipo de vehículo específico. Bien configurado, podemos darte información sobre cualquier tipo de vehículo que tengas en la flota. Lo de activarlo es, pues, te comunicas con nosotros o con tu Fleet Manager, vemos tus necesidades y pues, se te crea el reporte a la medida de tu operación. Gracias, Juan Manuel. Hay una pregunta que habla sobre los rangos de operación del motor. De hecho, varias personas preguntaron casi lo mismo. La pregunta es, ¿los rangos de operación de un motor pueden cambiar dependiendo de las rutas o deben respetarse igualmente sin importar la topografía? Bueno, le paso la respuesta a mi amigo Francis, que habló del reporte. Él les puede dar una explicación más precisa. Ok, sí, los rangos de RPM, acuérdense que es proporcionado por su dealer y son unos rangos específicos en cuál deben estar las unidades. El porcentaje de uso de cada una de ellas, pues sí, va a depender de la ruta. Por ejemplo, si yo tengo una ruta muy agresiva, donde es pura cumbres, subida y baja, pues voy a tener momentos donde el porcentaje de zona verde va a ser muy, muy bajo en comparación de ir a la costa, ¿no? También el tema de potencia va a ser muy diferente en la costa que en estas zonas. Entonces, el porcentaje con el que se use en cada uno de los tramos sí va a variar, pero el rango de RPM de cada motor siempre va a permanecer de la misma manera en la que su dealer les ha entregado en el dato que ustedes deben tener de cada uno
de sus motores, ¿no? Muchas gracias, Francis. La siguiente pregunta dice, ¿el IOX AUX me permite conectar varias señales a la vez? Sí, creo que tenemos un máximo de 8 señales que puedes tomar escalonadas, pero sí puedes alcanzar a tener muchas señales adicionales a las que tiene el motor, ¿no? Hay que olvidarnos de las del motor que ya vienen directas por el módulo del computador a bordo. Estas señales del IOX AUX se utilizan es para lo adicional que queremos medir, sea la temperatura del tráiler, sea, no sé, la utilización del mezclador en una mixer, o simplemente, no sé, en algunos casos acá hemos tenido sensores para saber si se roban el aire, el extintor, perdón, de alguno de los buses, porque se los roban, y le hemos puesto sensores simplemente de contacto. Si quitan el dispositivo que estamos vigilando, pues nos llega una alerta a la plataforma. Cualquier cosa se puede hacer después de que tú puedas capturar esa señal y llevarla por el IOX AUX. Y sí, se pueden, creo que un máximo de 8. Tengo entendido que sería lo máximo ahora mismo que estamos trabajando con el dispositivo para un plan básico. Gracias, Juan Manuel. Hay una pregunta que tiene relación con algo que acabaste de mencionar y es las notificaciones a correos electrónicos o a otros reportes. Y la pregunta dice así, ¿los códigos de falla pueden ser enviados a un correo electrónico para no usar un reporte? ¿Esto debido a su criticidad? Francis. Sí. Bueno, los códigos de falla, sí, dependiendo de los que ya manejen o los que ya tengan identificados como críticos, se pueden configurar en la plataforma para que les pueda llegar directamente a su correo. O, es más, el mismo reporte que acaban de ver puede ser enviado como correo de informe con una frecuencia hasta de 30 minutos. O cada día a las 8 de la mañana puedan tener un informe del día anterior. Gracias, Francis. Bien, la siguiente pregunta tiene que ver más con el dispositivo de rastreo, en este caso el Go, y la pregunta es, ¿qué pasa con los datos en lugares de no cobertura celular? Pues bien, no pasa nada, me refiero a que no se pierden, si es lo que de pronto están tratando de preguntar o es lo que entiendo de la pregunta. El dispositivo tiene la capacidad de guardar hasta 7.500 kilómetros de información de desplazamiento dentro de una zona de no cobertura. O sea que, a pesar de que no lo esté rastreando en el mapa el seguimiento GPRS celular, el GPS sí está funcionando, sí lo está recibiendo. Lo que no puede hacer el dispositivo en el momento por no tener cobertura es enviar esa información. Entonces, si ustedes se han dado cuenta, de pronto, los que han tenido ese problema o que lo ven en la plataforma, que un carro lleva 15 minutos sin señal, dice ahí, sin transmisión, pero cuando van a ver el histórico de viaje, aparece todo completo, todos los errores que cometió, todos los lugares por donde se movió, es por eso, porque tenemos la capacidad de guardar la información, así no tengamos cobertura, y después, cuando hallamos la cobertura otra vez ideal, enviamos todo al servidor y queda expresado en la plataforma, es que no hay problema con la zona de cobertura en cuanto a la transmisión de datos o pérdida de ellos. Gracias, Juan Manuel. Francis, hay una pregunta relacionada con una de las partes de tu exposición y es ¿cómo accedo a la aplicación en la que interactúa el operador? Hablamos del checklist. Ok, bueno, esto va a acarrear un espacio adicional porque hay unas configuraciones previas que hay que hacer. Si gustan, ustedes pueden revisarlo desde la Play Store o la App Store y lo buscan como GeoTap Drive, lo van a encontrar, pero no les va a servir si nosotros no hacemos las configuraciones necesarias, porque hay que crear un usuario, restringir el límite de acceso al conductor, porque esto puede acarrear después un problema más adelante. La idea es que nosotros les acompañemos en la configuración de sus reportes y el acceso que va a tener el conductor. Gracias, Francis. Bien, hay una pregunta muy recurrente y la unifiqué en una sola y es ¿cómo accedo al reporte de uso de flota, el de disponibilidad y consumible recuperable? ¿Viene preconfigurado o requiere de un desarrollo aparte o adicional? Bueno,
Ese no viene configurado por defecto, sí requiere de trabajo, requiere de un poco de trabajo, pero de pronto las personas o los clientes que lo necesiten pueden hacer su solicitud sin ningún problema y nosotros los apoyamos con la configuración y los datos necesarios para dejar el reporte montado en plataforma. Gracias, Cristian. Bien, aquí hay una pregunta, de hecho me la mencionan directamente para Francis. Dice, ¿se puede identificar códigos de falla de todos los motores, ya sean Cummins, Mercedes o cualquier otra marca? ¿Se puede identificar el FMI? Okay. Aquí hay que entrar primero en qué tipo de motor estamos conectados. Acuérdense que nuestro dispositivo, a través del arnés en derivación T, se conecta directamente al puerto de diagnóstico. Y en los carros americanos normalmente tenemos los protocolos 1939 y J1708. Vamos a tener claro el FMI, el SPN, el SID, ¿no? Y el código MIP que puede salir. También tenemos la posibilidad en los vehículos europeos o los livianos, la conectividad al OBD2, donde también vamos a obtener los códigos OBD2. Entonces, sí vamos a tener esa información siempre y cuando tengamos la conexión directa al puerto del multiplexado. Si el puerto del multiplexado se encuentra bloqueado, no emite información, es posible que en este caso no vamos a leer, pero eso se coordina con el dealer para poderlo aperturar, ¿no? Es un trabajo ya interno. Gracias, Francis. Bien, vamos con las últimas dos preguntas. Dice, ¿las reglas o eventos son evaluados por el dispositivo? ¿Cuántas se podrían evaluar? Creo que estás en mute, Cristian. Bueno, listo. Las reglas no son evaluadas directamente por el dispositivo, se evalúan directamente en una nube, porque el dispositivo lo único que hace es enviar toda la información y todas las reglas se evalúan directamente en la nube o en los servidores. Entonces, todas las reglas que se pueden crear, o sea, no hay límites en la cantidad de reglas que se puedan crear, porque todo esto lo vamos a hacer en plataforma, digamos, que se puede decir en la nube, y lo que hace el dispositivo es no envía la información y directamente en la nube o en el servidor se evalúan todas las reglas que se estén ejecutando. Gracias, Cristian. Bien, la última pregunta tiene que ver con algo muy parecido a lo que Francis ya contestó y es, ¿el rendimiento de combustible varía según la ruta o siempre es el mismo según el consumo de la unidad? Bueno, entrando un poco para el tema del consumo de combustible, efectivamente, el rendimiento, que es el valor que vamos a obtener, que es la división entre los kilómetros y los galones consumidos en la ruta, va a variar sí, en la ruta. Si es costa, pues normalmente vamos a tener el mejor rendimiento. Si lo contrastamos con la parte que es más sierra, donde hay altitudes, subidas y bajadas, pues el desempeño o el rendimiento en este caso va a ser totalmente inferior al ejemplo de la costa. ¿Va a variar por ruta? Sí, varía por ruta. Muchas gracias, Francis. Bueno, desafortunadamente el tiempo es bastante corto, se nos quedan varias preguntas por fuera. Les reitero que vamos a enviárselas directamente al equipo expositor para que ellos puedan darle respuesta a ustedes de manera individual. Ya para terminar, me gustaría darle paso al director comercial de Navisaf, que tiene una observación que agregar para ustedes. Diego, muy buenos días. Buenos días, Oscar. Muchas gracias y muchas gracias a todo el equipo por tan importante información y pues de antemano agradecer la participación de todos ustedes, la cual para nosotros como sus aliados estratégicos es muy importante. Por eso estamos muy atentos desde todas nuestras áreas para apoyarlos y poder seguirles entregando nuestro conocimiento en pro del desarrollo de sus operaciones. Es importante que recuerden que Navisap está presente para brindarles tanto soporte como análisis, formación en cualquiera de nuestros servicios. Entonces, de este modo quedamos a su disposición para brindarle toda la información necesaria y no olvidar lavarse las manos, quedarse en casa y si estás trabajando en campo, cuídate mucho. Que tengan un feliz día y estamos atentos para apoyar en lo que requieran. Muchas gracias, Diego. Bueno, también me sumo al agradecimiento, especialmente al equipo de Fleet Management y de
de Perú y Colombia. Esperamos que la exposición que vieron haya abierto aún más el panorama de lo que se puede hacer con la herramienta de MyGeoTab. Aprovechamos para recordarles a todos que estén pendientes de nuestras redes sociales. Aún vamos a continuar con esta serie de webinars durante las próximas semanas. Hay unos que se vienen de verdad muy interesantes, les recomiendo estar muy pendientes. Y como nos decía Diego, por favor permanecer en casa y lavar sus manos. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Igualmente, muchas gracias. Diego, muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego.